en una nueva organización denominada OIRA, que significa Organización de Mujeres y Hombres Indígenas Radicados en Acapulco, cuyo propósito es fortalecer la capacitación, la solidaridad, defensa de sus derechos humanos y la gestión para la obtención de recursos para sus proyectos productivos, los cuales les deseo éxito y muchos años de trabajo y satisfacciones. Agradezco también que estén aquí y que hayan aceptado un reconocimiento que el Partido del Trabajo otorga a distinguidas mujeres que por su gran trayectoria, trabajo y permanente lucha social se han hecho merecedoras. Dando fe de ello, en el documento, el profesor Alberto Anaya Gutiérrez, de la Comisión Nacional, el ingeniero Freddy García Guevara, de la Comisión Coordinadora Estatal, y su servidora Iris Rosa Sereno, integrante de la Comisión Coordinadora Municipal, todos del Partido del Trabajo aquí presentes. Finalmente, tengo un sueño, como el que tuvo Martin Luther King, Gandhi, el Che Guevara, Sor Juana Inés de la Cruz, la Madre Teresa de Calcuta y Benito Juárez. Este sueño es que algún día lleguemos a respetarnos y ayudarnos los unos a los otros, con solidaridad, con inclusión, con equidad de género y vivir en paz, con fe y esperanza. Mi mayor deseo es que mi estado de Guerrero no se siga hundiendo cada día en el desorden, la inseguridad y la corrupción. Ya nadie respeta ni a las autoridades ni a las leyes. Con tristeza vemos más contaminación y basura por todas partes. Hay miseria, hambre y desesperación en los rostros de la gente. Muchos diputados locales, federales y senadores se enarbolan con iniciativas de ley propuestos en sus respectivos congresos. Preguntémonos, ¿para qué tantas leyes inoperantes? El pueblo quiere empleo. ¿Verdad que quieren oportunidades de trabajo? Les pregunto. Más obra pública. Mejores servicios de atención en hospitales. Quieren escuelas dignas y seguras. Quieren policías y elementos de tránsito honestos para vivir con dignidad. Finalmente, les digo a todos mis amigos que seguiré trabajando hasta el último momento, aunque deje de ser regidora municipal, como mujer seguiré con la gestoría permanente, afiliando a los ciudadanos. Trabajaré en las tareas que me designe el partido para engrandecerlo y fortalecerlo, y que algún día demostremos mayor unidad de la gente. Pero sobre todo, si ustedes me lo permiten, seguiré siendo la última de sus amigas. ¡Viva Acapulco! ¡Viva nuestra fe y esperanza!